Es lo que me pasa a mí. Ya te he dicho, si yo no disfruto, no disfruto a nadie. De los que me vean, ¿sabes lo que te decís para hacer los directos? Porque yo juego mucho sin hacer directos. Son 3.600 horas lo que tengo metido en el player. Pero ellos han decidido hacerlo a su manera. No contar con la comunidad para nada, aunque ellos digan que sí cuentan. Sabemos que es mentira. Porque a mí que digan que la comunidad le han pedido mapas grandes, a mí me da la risa. Muy buenas, Dian, ¿qué tal? Oh. ¿Esta es toda tu compañía? Antes éramos más. Pero algo le pasa a la gente en estas colinas. Oímos voces. Algunos se van para no volver. Y lo mismo ya, para ya. los que salen a Bueno, chito, buscarnos. ya te digo, es una mierda, tío. Pero Estoy desilusionado con el juego. quizá una mutación tenga más suerte en la búsqueda. ¿Me echas una mano? Lo veré. Ya fue un cigarro, realmente. Ya te digo, estoy muy ¿Has hecho desilusionado. algún avance? No soportaría perder ni un soldado más. Eso es lo que voy a hacer yo, chito. Si a mí me meten una cosa que diga yo, hostia, pues mira qué guapo, Estoy pues cruzando allá para voy. asegurar el teleférico hasta la torre. Aunque solo me Voy a dejen elegir coger mi mapa, tío, arma. solo eso, pido eso. Ya Espera, juraré yo antes al mapa tengo que que yo quiera. ocuparme de una base llena de insurgentes. Pero ¿Dónde que no busco? quiten Karakin, que han quitado Ah, Karakin, ya. tío. Bueno, Pero qué cabeza ahí no te cabe. puedo ayudar. El mapa más jugado de todo. Intenta que no te maten. No entiendo. No entiendo. Eso es lo que pasa, que ya saca ahora. Sí, pero es que está jugando la gente solo Miramar y el Ángel, Miramar y el Ángel, y de vez en cuando pues sale a lo mejor un Vikendi. Es que es la hostia, tío. Que no puede ser, ¿eh? Es que están ahora liados con el Player 2, con el PUT 2 de móvil, es lo que les pasa. Madre mía. El problema que tienen es eso. Sí, las partidas suelen haber los típicos bots de siempre. Esos no fallan. Estoy muy desilusionado. Sí, tío, pero es que después dice la gente que no se han ido, que tal. El juego está igual de vivo de siempre. Mentira. Mentira. Mucha gente no hemos ido por lo mismo. Porque estamos cansados de que nos digan Notas. a qué mapa tenemos que Interesante. jugar. O lo que tenemos que hacer. A mí que lo he borrado. Lo he instalado. Y tío, es que se ha ido a pique, tío. Te quitan Karakin, te quitan no sé qué, te quitan no sé cuánto, pero venga, hombre. ¿Pero qué pasa?
Me ha quitado las mejores mapas del juego, tío. ¿A quién se le ocurrió? No, 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 porque no disfruto con él. Me han quitado los mapas pequeños, me han puesto solo mapas grandes. Y yo estoy paso de jugar. Pues a lo mejor 2 horas, quería hacer un streaming, paso de jugar 3 partidas. Y para jugar de mala manera, pues no juego. Porque no me divierte. Así con la forma que la han hecho. Entonces, si no me divierto yo, los que me vean pues tampoco se van a divertir, pienso yo. Es que es lo que hay, tío. Es que no puede ser. Han hecho una mierda, tío. La han liado muy gorda. No sé si lo ha llevado. Cohete. Yo. No sé si sea ahí el que me ha dado, ¿no? He cogido, me he descargado este, tío, me lo he comprado y voy a divertirnos un rato. Tío, ¿cómo va la cosa? Ya. Wow. Cabrón, ¿qué me ha dado? Cogiendo todo lo que haya. Aquí estamos, tío, echando un ratillo aquí a los raiders. Mira, muy buena pinta.
Vamos a ver si por aquí hay algo. Algún cajón o algo sorpresa. Debería haber algo, tío. Buen día. Bueno, no tiene pinta, ¿no? Pero hemos mirado. Vamos a ver lo que nos han dado ahí. Ahí tenemos casco nuevo. Armadura nueva. Vale, vamos bien. Ahí subiendo un poco de nivel, tío. Es una mierda, charma. Vamos para allá. Vamos a abrir la puerta. ¿Tú qué tal, tía? ¿Cómo va la cosa, tío? Mira las partidillas. Zaidi, aquí no hay más que monstruos e insurgentes, ¿verdad? ¿Por qué molestarse en luchar por estas rocas? Por la torre. ¿Entiendes por qué la construimos, no? Era nuestra última esperanza. El clavo ardiendo al que agarrarnos para encontrar la señal. Pero nunca... Este juego está para nosotros, también ha llegado. Y sin la frecuencia, era imposible de rastrear. Los insurgentes acabaron apoderándose de ella, masacrando a todos, sin saber siquiera para qué servía. Esta montaña podría habernos unido a todos, pero en su lugar solo nos trajo más decepciones. Y aún así seguís intentando. ¿Por qué? Porque es mi deber. Vamos allá. No marca nada, tío. Estamos por aquí, ¿qué hay? Mira, yo que había algo por aquí. Esto parece como una tumba, tío. Espera, raja, nene. Es que hostia mala, cabrón. Ahí tenemos otra cosa. Aquí tenemos un baúl. Vamos a recargar. Sí, lo bueno, munición no falta nunca, tío. Aquí hay algo escrito. Sí.
¡Sigue ahí! Muchísimas gracias, tío, por esos pintazos. Son 100 bits. No me ha soltado el yeah. Dice, loco. Jugando un rato, tío, a esto, a... al Raider. Está guapo, tío. Me ha gustado bastante, ¿sabes? Lo he descargado esta tarde, me lo compré ayer, tío. Me lo he podido descargar hoy. Ha salido hoy el juego este. ¡Olé! Me congelo. LOL. ¿Pero qué pasa? Me han congelado. Creo que te miro a ver. ¿Qué te hace esto? Luego te acepto. Luego lo miro yo la mía y te acepto. Son casi iguales, tío. La que tengo de Facebook Gaming y la otra, la personal. En una aparece el rayo y en otra aparece la R. ¿Te gusta este juego, Yeo, o qué? ¿Qué es lo bueno que tiene, tío? Que puedes jugar con los de consola y todo. Y en cooperativo. Está bastante bien, tío. A mí me ha gustado. El Raider, el Off Raider, salió ayer. Bueno, ayer jugué la demo y hoy ya salió el juego a las 6 de la tarde. Se podía descargar ya. Por aquí, ahora cajita. Es un shooter puro y duro, la verdad, pero está muy bien, tío. Sí, tiene sus cosas. Te puedes elegir 4 clases de personajes. O 18. Y de francotirador automático. Así. Y ya te digo, está bastante bien, tío. No está mal. Ah, este está así, no me gusta. No joda. Madre mía. ¿Ahora qué? Entonces, ¿ahora qué, tío? Tío, qué mala suerte, tío. Se había jodido la play. Ay, pues... ni me había fijado, ¿sabes? Como normalmente no estamos en el mismo horario, pues me extrañaba no verte por aquí ni nada. Sí, sí. Vamos a abrir aquí.
Tío, entonces ahora qué, tío, ¿qué va a hacer ahora? Buah. Oh, me he comido toda la bomba, tío, me la he dado en toda la cara. Tío, ¿dónde? ¿No puedo salir de aquí o qué? Hostia, pues... Y no tiene arreglo, tío, o algo. O se ha roto algo gordo. Ahora fui yo. Cuando vienen las cosas, tío, van todas salidas. Voy, 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 voy. Madre mía, tío. Vaya follón. Antes de alcanzar la torre, tengo que... Buah. Pues no hay gente aquí ni nada. Está despejado. Mejor me voy antes de que se reagrupen. Bien, hemos subido. El tío jode mucho, tío. Ya queda así la consola, tío. ¿Y entonces ahora qué va a hacer, tío? Oye, ¿no puedes streamear por el móvil? Yo que sea algún juego de móvil o algo. Ya. Cofre aquí. No sé qué estaba buscando yo. Por si acaso. Sí, subiendo para arriba. Zaedi, estaba dándole vueltas a algo. ¿Nadie intentó sobrevolar la anomalía? Pues claro que sí. Hace tiempo, cuando aún teníamos cacharros que volaban. Y cayeron como rocas cuando los sistemas palmaron. No se puede pasar por encima de la anomalía, ni por debajo o de lado. Solo puedes esconderte en el barro y rezar para... La anomalía. Dunham, veo la torre de radio. Que tu gente esté lista para coger el teleférico y mandar a Zaedi. Cuando des la orden, mutación.
O me he escondido muy rápido para mí. Ahí viene. Corre, corre, caballito. Afuera. Cabrones. Ya una granada con tanque eso, tío. Sí. A ver lo que hemos cogido. Da mal. Vamos a ver si hay algún cajón por aquí. Alguno por lo menos, ¿no? ¿O qué? Algo tiene que haber, tío. Están escondidas las cosas, no sé. Vale, pues la zona la tenemos ya prácticamente ya finita. Quedará el boss grande, ¿no? Tío, yo, gente. ¿Qué tenemos aquí? No sé cómo irá, pero yo pienso que estamos ya. Tenemos que estar cerca del boss, porque si está aquí cerca de la torre. Hay un punto de guardado, yo creo que está el boss por aquí. No muy lejos. Alguna cajita, algo. No, mira. Vamos a seguir para adelante. Capitana, he liberado el teleférico. Es tuyo. No puedo cerrarlo. Si la torre nos lleva hasta la señal, si podemos contactar con la Flores.
No hace falta que diga que esto podría cambiarlo todo. Paso a paso, Doc. Primero asegurémonos de que llegas de una pieza. Sí. Te lo agradecería. Pero ahora pinza, tío. Se caiga por ti. Míralo. Espera. La señal es... demasiado lejos. Con interferencias de la anomalía no hay coordenadas, pero tengo una dirección. Con vida. Ya, me imaginaba que dirías algo así. Escucha. ¿Oyes eso? Hay algo en la señal. Eso es... es una voz. No, sí, ya. Sea lo que sea, no lo hagamos esperar. Jakku, prepara el furgón. Nos vamos dirección al bosque. ¿Bosque? ¿Cómo no? Conducir hacia territorio desconocido y respirar un hongo que licúa los órganos es algo que me apetece hoy un montón. Si me dieran una moneda cada vez que... ¿Qué tal si apagamos la radio un ratito? Ah, vale. Ah, vale. Pero esto fue donde hemos venido antes, ¿no? Sí. Aquí es para atrás. Encerrábamos a gente así en habitaciones. Conseguiste lo que necesitabas, el... ¿Dónde tenemos que ir ahora? Para acá. Vamos aquí. Tenemos que irnos para allá.
vas a empeorarlo. No, qué va, yo puedo. Pues tenemos problemas. Los insurgentes han tomado la cantera y la única carretera al este está minada. Solo pasaremos si hablamos con Corrigan, el gran mariscal de Ciudad Foso. Y no es famoso por su generosidad. Por suerte le he dicho a esa encantadora señorita que íbamos hacia el este y... No le digas a nadie a dónde vamos. Sí, no lo habría hecho, pero resulta que es la socia de Corrigan. Nos lo presentará si la ayudamos a llevar un... paquete. ¿Y qué tipo de paquete? Son drogas, son drogas. Pórtate bien o pondré fin a tu patética vida. No es el fin hasta que se acaba. ¿Tú? ¿Quién eres tú? ¿Chana? ¿Me voy hasta el culo del mundo y ni así consigo perderte de vista? Vete a empinar el codo, capullo. ¿Por qué no me sorprende volver a verte esposada? Coño. Esa chica... ¿Es amiga tuya? Alguien de mi pasado. ¿Tiene motivos para odiarte tanto? Muchos. No es lo que le ha hecho. Voy a echar un ojo. ¿Dónde dices que estamos? En el paso de Roca Ruina, territorio del mariscal Cullen. La única parada entre Ciudad Grieta y Ciudad Foso. Toda la madera para las trincheras sale de aquí. Antes había árboles para parar un tren. Ahora solo queda barro. Vamos para allá. Vale, esto de la reserva, que esto es como un almacén, ¿no? La mochila que llevamos. Vale, pues vamos a ir dejando cosas. Montarlo, venga. Ahí está. Espérate, antes de eso, sí, vamos a salir un momento de aquí. A ver si podemos toquetear el arma o algo. Es que les podemos hacer. Nivel máximo actual 12. Lanza de fuego, armadura y no vuelva sin los valores del atributo. Puede subir nivel de enojo. Vale. Perfecto. Bueno, no tenemos. Vale, lo hemos metido. Picamos. Nah. Ya nos molía. Vale. Vale. De no ser por la guerra, ¿cuánto crees que viviríamos? 40 años, tal vez. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Estoy a
atrapado en el almacén de madera y hay monstruos por todas partes. ¡Hola! ¿En serio vais a dejar que me muera? Yo te escucho. Ya voy. Ay, ay, ay. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una secundaria. Vámonos. Preparaos, nos largamos. Yo te escucho y a veces te he dejado tirado. Ole. Outrider. Y así reúnes a tu rebaño. Pues al final ese va a ser bueno. Tranquilo, Jaco. Me adelantaré y despejaré el camino. Quedaos atrás. A tus órdenes, líder. Eres mi esponja de balas favorita. A ver, si nos manda por aquí tiene que haber algo. No hay ningún cofre ni nada. No, pues no hay cofre. No, vamos a ir pegando tiro. Joder, allí, al frente. Mochón.
avanzado. Sigamos. No intentarán repetir la misma maniobra. No eran más que exploradores. Si no han alertado a otros de nuestra presencia, el ruido que has hecho, sí. Parecen informes antiguos. Hay más metal. Con portereta y todo. ¿Qué va, tío, Manu? Está guapísimo, tío. Es el gran mariscal de Ciudad Foso y la cantera del Este. Si queremos llegar al bosque, tenemos que pasar por su territorio. Hablando del bosque, mi unidad estuvo muy allí guapo. Y 20 minutos después de aterrizar, todos empezaron a vomitar una especie de lodo negro. Sí, pero descuida. Creo que tengo un plan. Uy, se pone en medio el tío. Creo que quería cruzar. A ver si hay alguna caja por aquí. Coge el cabrón. Se me aparca, huevo. ¿Tú qué? ¿Cómo llevas resfriado, bien? ¿Eh?
De nivel o algo. Joder, no quería volver a ver este sitio. ¡Cierra esa bocaza! ¿Dónde encontraré a Corrigan? En el búnker. Le diré que vas para allá, aunque los tuyos se ven a la legua. Ya va. Vamos a recargar la arma. Outrider, ¿quién te hizo esto? Parece una carta de despedida. Zaidi, encontré a un Outrider ahorcado. Dejó una carta de despedida. Menciona un enclave secreto de Outriders. Tenía una llave y se la dio a una chica llamada Lucy. ¿Lucy? ¿De Ciudad Foso? ¿La conoces? Esto, no, exactamente. Es decir, no. ¿Por qué? ¿Tú sí? Creo que sé por dónde empezar a buscar. Aquí hay unas notas. Bueno, vamos a ver aquí el vendedor, este lo que tiene por aquí. Te ruego tolerancia. Tolerancia cero. Vale, vamos a ver lo que es. Oferta de élite. Buah, pues no pide esto nada. ¿No? Eso es un poco, ¿no? ¿Qué? Hostia, que me ha cambiado. 1800. Lo que pasa es que no sé, comparado con lo mío, ¿cómo será? Vamos a venderlo todo. Nos dan una mierda, tío. Nos dan una mierda. Bueno, vamos a vendernos de todas maneras. A ver si nos podemos comprar alguna pieza bomba. O de esencia. Vale. Bueno, más que lo que tengo yo, pero no pone exactamente. Es muy caro, tío. Es muy caro. Aquí para allá. Vamos a ver si podemos pillar algo. El equipamiento que tenemos.
Se me ocurren mil razones para... No estaba Lucy, ¿no? Decía el tío. Por favor, no quiero más líos. No voy a hacerte daño. ¿Ha pasado algo? Una mutación. Sois iguales para mí. Derribó la puerta y se llevó a mi amiga Monique. Putas mutaciones, se llevan lo que quieren. Yo no soy así. ¿En serio? ¿La encontrarías por mí? Me llamo Lucy. Yo sabría compensarte. ¿Sabes por dónde se fueron? Se llevaron a Monique a la zona de escombros. No quiero pensar qué le habrá pasado. ¿Eres Lucy? ¿Sabes algo de un tipo que vive en una escotilla con un símbolo Outrider? ¿Outrider? Sí, me acuerdo de ese tío. Me dio una cosa, una llave con el símbolo Outrider. Haremos esto. Tú encuentras a Monique y yo te la doy. Dijiste que encontrarías a Monique. Pues encuéntrala. Parece que voy a tener que ayudar a la señorita si quiero que me dé la llave del Outrider. Vamos por allá arriba. Venga, venga, venga. ¿Puedo unirme? No, Jaco. Te necesito aquí, vigilando los vehículos. Claro, porque un viejo borracho va a asustar a un atajo de ladrones armados hasta los dientes. ¿Por qué ella? ¿Por qué, mi pequeño? Dijeron que vendrías. ¿Qué pasa, viejo? No me quedaré mucho. Por favor, es mi hija. Está al otro lado de los escombros. ¿Qué hace tan peligrosa a la zona de escombros? ¿Hola? Cuando eso sí... ¿Pero ha cambiado la voz? ¿Se ha metido un casco o algo? Como para encender el viejo motor de las flores. Este explotó, lanzando polvo nuclear a kilómetros. Abandonaron toda la colonia que había debajo. Ahora está infestada de horrores. Es donde sentencian a desertores y criminales. ¿Qué? Nadie está tan loco como para ir allí adrede. ¿Y tú quieres que vaya? Me llevo la cabeza en un cubo. Tengo que llevar este paquete... A mi hija. ¿Qué pasa con tu hija? La última guerra. La atraparon. En el lado de los insurgentes. De la zona de escombros. Pero hay una contrabandista. Una valiente que ha estado arriesgando su vida. Para traerme sus cartas y llevarle mis paquetes. Comida, medicinas. Cualquier cosa de valor que consigo por ahí. Es lo único que la mantiene con vida. Pero ahora, después de que ese misil perdición me reventara la pierna, si no contacto con la contrabandista antes de esta noche, se irá. Ofrezco todo lo que tengo como recompensa, pero nadie quiere arriesgarse a ir hasta allí. Uf. No me queda mucho tiempo. Sí, sí, está por ahí escondida. Necesito la sombra, el cabrón. Lea mis últimas palabras para que sepa que luché todo lo que pude y que le envié todo lo que pude. Muy bien. Dame el paquete. Los encontraré. Qué buen corazón tiene. Para encontrar a los contrabandistas debería ir a la zona de escombros. No, para allá. Me he dado cuenta de que ya ni me inmuto cuando explotan bombas o misiles. Casi los echo de menos cuando paran para recargar. ¿Quieren ir al este? Tú eres la mutación de Goodman. ¿Te ha enviado para intimidarme? ¿Es que no estáis en el mismo bando?
hoy. Solo quiero atravesar tu campo de minas, no quiero... ¿Tu prisionera? ¿Qué ha hecho? Mi adivina predijo victoria. Mi gente cayó en una emboscada. Solo te dije lo que querías oír. No puedo controlar las putas visiones, te lo dije. ¡Déjate de gilipollezas! Lucharemos mañana sin ninguna mutación. Se te va mucho la olla. Tienes una mutación justo aquí. Lucharás con su gente mañana, ¿sí? Deja ir a la chica. No tengo tiempo. ¿Qué relación tenéis? Es como una hija para mí. Oh, espera, ¿tú? ¿Es tu hija? Nah, me tiré a su madre durante unos años y puede que a su tía. Está borroso. A mí este trato me gusta, mucho. ¿Quieren a la bruja e ir al este? Vale. ¿Tú sustituirías a Seth en combate? Espera. ¿Seth está aquí? Fue visto por última vez en la zona de escombros, cazando a uno de los tuyos. Iré en su busca. De acuerdo. El asalto es al amanecer. Si quieres a mi oráculo, espero que uno de vosotros esté aquí o no hay trato. Ya, ya. Oh, oye. Gracias. Si sales del furgón, te soldaré al volante. Mi querida mutación, así que has decidido seguir a Seth a las ruinas de la vieja zona industrial. Yo solía dirigir ese sitio. Por aquí. ¿Quieres recuperarlo o algo así? En aquel entonces era el corazón de nuestra industria, hasta que la anomalía lo dejó todo frito. Por si fuera poco, después el motor nos explotó en la cara e irradió la zona entera. Fue un caos. Arrastré a esa gente fuera de allí, lo salvé, creé esta ciudad. En un aliado, piénsatelo. No tengo nada que pensarme. No quiero la zona de escombro. El apoyo del frente realizará un asalto completo cuando la artillería levante suficiente polvo para cubrir nuestro acercamiento. Notas. Interesante. Mucho cuidado por donde vas, porque en este sitio. ¡Cuidado! No pises el bote. ¿Por qué? ¿Dónde nos marca esto? Vaya. Vamos a tirar por aquí, a ver. ¡Che, bebé! Muy guapo, tío. Está muy guapo, está muy guapo. Está muy guapo, tío. ¡Partículas del alma! Muchos tiros. No, no creo. El juego tiene que ser largo, ¿eh? Date cuenta que llevo ventaja de ayer de jugar la demo, que son 2 horas. Maradoras que me he pegado antes y ahora. Las bestias, ya vienen las bestias. Hombre, si es que va a estar aburrido, tío, estamos aquí un ratillo. Vale, a ver. Bueno, vamos a las compreras esas. Y como está bien, tío, está entretenido con la historia y tal. Lo bueno es que te lo puedes pasar con 4 personajes diferentes. Bueno, personajes, con 4 personajes que tengan habilidades diferentes. ¿Por qué obedeces las órdenes diferentes de un humano? Bueno, claro. ¿Y si en vez de eso tú me das información a mí? Bailey dijo que Seth andaba tras otra mutación. ¿Quién era? ¿Crees que Seth habla de sus asuntos divinos con mortales? Él se ofreció a dirigir el asalto de mañana y luego se fue a cumplir una venganza personal. Llevo ahora el de fuego. Hay otro que es un tipo roca. Otro que dispara de lejos. Ya hablaremos entonces, Outrider.
Hay varias cosas, tío. Otro que es como un teletransporte. ¿Sabes? Yo probé el de roca y este. Y no está mal, tío, no está mal. Puro y duro. Aquí tenemos uno de los bichos, me parece a mí. Pero de estas las sombras también, ¿no? Con Dios. Ni así, pero bueno, a lo mejor está por aquí todavía. No sé si estará por aquí o habrá venido ya. Espérate, sean de la sombra, espérate. Anciano, dime, ¿cómo es que tu hija acabó al otro lado de la frontera? Vine a comerciar a Ciudad Foso y los insurgentes se apoderaron de kilómetros de frontera. Estaba al otro... Cuenta conmigo. Pirote. Vamos, que hace falta poner una animación, tío, para saltar cuando no han puesto el salto en el juego. Me parece increíble. Ahí viene. Parece increíble, tío.
Sí, tío, es increíble. Una animación para pegar un salto, ¿sabes? Es que no puedes saltar en el juego, tío. Es lo que he hecho de menos en este juego. Puedes saltar. Allí, oh, vamos a reponer balas. No, yo tampoco me gusta que el personaje está todo el rato corriendo, tío. A ver, tú te vas para un lado, te vas para el otro y el tío está como corriendo, ¿sabes? Cuando le das al botón a correr, parece que corre más rápido. No sé. Lo veo raro. Mira. Y saliendo, bicho inmundo. Bueno, pues ya estaría. Vamos a llevarle esta belleza a Noah. Vamos a ver si por aquí hay algún cofre desoculto. Parece que haya ninguno. Vamos a ver si arma nueva que estaba ahí morada, de color morado. Vale, en la cabeza. Sí, tío, juego no. Sí, está muy guapo, pero te. Love Rider. Auto. Lo contrario a un felpudo de bienvenida. Los bichos colgados, sangre. Parte
el lomo para dejar este sitio bonito y tú vienes pisoteando con sangre. Alguien tiene que protegerte. Soy yo quien sale a cargarse a los malos. Debería postrarme ante ti, besarte los pies. Te saqué de un burdel. Un poco de gratitud estaría bien. ¿Qué hay de las veces que enrollo las piernas a tu alrededor y no me das nada? Ya está bien de tanta queja. El otro, ¿cómo se llama? ¿Necesitas que te rescaten? ¿Quién anda ahí? ¿Cómo quieres que lo sepa? Otra puta mutación en todo el mundo. ¿Crees que necesito que me rescaten? Espera, destruiré a quien se acerque. Oh, sí, claro. Cuando te subas los pantalones de los putos tobillos. Sí, en cuanto haga eso, yo estás solo muerta. Me siento y limpio y tú siempre estás tú en este... Me cachondeo. Vale, pues ya hemos descubierto dónde está... No sé cuál de los dos me da más pena. ¿La pava? Debería volver con Lucy y contárselo, para que por lo menos se quede tranquila. Muy parecido a World of War ese. Un shooter de toda la vida. Espérate. Aquí, a tope. Vale, tenemos que ir para allá, pero si no podemos pasar. Vale, pues vamos para acá. Aquí también se lootea, ¿eh? Aquí hay que craftear cosas también. Madre mía. Yo creo que son misiones secundarias lo que estamos haciendo. Se me está dando el puñetero puro. ¡Cállate! ¡Ya llegará! ¿Sabrá que tú escribiste las cartas? ¡Cierres el pico! ¡Oigo algo! Han pedido que os dé esto, pero no son de verdad, ¿no? Las cartas de su hija. ¿Cuánto hace que murió? ¡Mierda, tío, mira, idiota! ¡Dónde caña! ¡Yo! Vale, ya me he cabreado.
Vamos al lobby. ¿Te gusta o qué, Perote? ¿Qué te parece? Algo jodido. No sé, algo del equipamiento que nos podamos poner. Caja, luz. Pues tienes varios personajes con varias habilidades. Tienes 4 habilidades. Tiene este de fuego, tiene otro de roca, uno que dispara de lejos y el otro es de teletransporte y cosas de esas. Que teletransporta el tío. Está bastante bien, tío. Está entretenido, la verdad. Vaya, tío, le falta un botón para saltar, que no tiene, tío. Me lo noto raro por eso. No tiene botón para saltar. Ah, eliminamos. ¡Pum! Siempre pensé... Ha salido hoy el juego. Más brutal era mejor que la mentira más dulce. Y luego me contaron lo que le pasó a mi familia. Sí, mentía y robaba, joder. Pero al final estaba ofreciendo un servicio. Llévatela. Es de ella. Es una de mis mejores. Una manera de eliminar, ¿no? Bueno, le pregunté en la cabeza o algo, no sé. Hola, que me viva. Sabía cómo llegarle al corazón, está claro. ¿Y ahora qué le digo al viejo? Pues se ha muerto. Hemos encontrado el set de ese, no lo hemos encontrado, ¿eh? No lo hemos encontrado ya.
si lo encontramos ahora. A ver. Estamos en la grieta, tenemos que ir. Esperamos. Ahora me tenía que haber teletransportado, yo creo que era adelante. A ver, tío, a ver. Si hay que disparar, que miras por aquí, a ver si hay un cofre, algo. Bueno, ya tenemos un diario. Nada, como el Valheim, picando hierro. Campamento, ¿no?
Cobertura, cobertura. Y al ya no jugar, ese es clavado. Nos dice que es muy parecido. Es idéntico, vamos. Es que nunca lo he jugado. Al ya no jugar, es que. Hostia, se me ha pegado, cabrón, ese. Yo creo que esta es la primera vez que juego yo a un tipo de juego de esto, ¿eh? Parece que esta zona no está del todo abandonada. La radiación sigue siendo considerable, pero eso no impide a chatarreros o insurgentes venir por aquí a excavar y llevarse todo lo que puedan. La verdad es que está bastante bien, tío. Está entretenido, por lo menos. Chatarra, tío, luego no podemos comprar nada, está todo caro, ¿eh? A ver por aquí qué hay. Diario. Sí, tío, está bien. Me ha gustado este juego, me ha gustado, ¿eh? Aparte, como tiene cuatro personajes, entre comillas, por decirlo, con cuatro habilidades diferentes que puede hacerte el personaje, y son totalmente diferentes. Entonces, pues, o sea, ir mirando. Eso se puede dedicar bastante tiempo, la verdad. Estaría guapo que tuviera un modo online o algo, yo que sé. Ah, puede hacer también, lo puede hacer con cooperativo. Y lo bueno del cooperativo que tiene es que vale también para consolas. Puedes mezclar las consolas con los PC. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver eso. Hemos subido uno de clase. Podemos aumentar el daño a la movilidad un 8%. Vamos a quitarle un 15% de la recarga. Luego tiene aquí, pues, coño, bueno, tiene varias cosas, tío. Tío, que tengo habilidades nuevas. Hostias. LOL. ¿Este que tiene? ¿Cuánto dura? 18 segundos. Y este son 27. Uff. Porque está muy guapo el sobrecalentado.
Una explosión de ceniza, ¿eh? Este no me ha gustado. Vale, este es el de sobre. No, me jodo otra vez, tío. Madre mía, ya sabe. Joder. Vale, veo. Ya ves, tío. Esto sí que es un arma, un franco, no lo que hay en el playa. Se estaba escondido ayer, tío. Pensaba que no lo había visto. Thank you.
Vamos a rellenarnos los armas. Bueno, me deja. ¿Por qué no me deja recargar, tío? Me deja. ¿Qué has hecho? Nada. Nunca pedí ser una figura paterna. Era lo último que quería. Jacob, espera. Hay algo más. Ya la había visto antes. ¿Qué? ¿Dónde? Tuve una visión cuando estaba en criostasis. ¡Joder! ¿Tú también con esta mierda? ¡Vamos, hombre! ¿Estás loco? ¿Estás loco? A ver, pero aquí va a haber pelea, ¿verdad? Mira. Picharraco, picharraco. Vamos para el otro lado. Hay caja o algo. Estamos picando hierro con el Valheim. Sí, tío, se pone. Pero. Y eso no es nada, ¿eh? Hemos cogido.
Es que hay por aquí de lo que hemos cogido, a ver si nos vale algo. ¿Esto qué es? Arma de dos cañones. Chulo. Dos artificiales. ¿Eh? Vamos a ver. Vamos a probarla. ¿Eh? Vaya la mierda, tío. Una mecanita. No me gusta. Eso tampoco me gusta. A Franco esa no me gusta tampoco, tío. A ver, era esta. Dispara tres balas. Esta, esta. Está así. Ah, lo bueno que vas cogiendo nuevas habilidades. Puedes subir el nivel de las habilidades también, eh. Tiene bastantes cosas. ¿Qué narices ha pasado aquí? No, eh. Pues escúchame. El de las tres balas, ese no vale. El que llevo yo sí que está guapo, ese sí que pega. Jakub, Seth ha muerto. ¿Qué? ¿Cómo? Nunca lo han derrotado. Hostia, míralo. Madre mía. Y eso que era súper fuerte, tío. Le llaman Moloch. Jakub, hay otra mutación, sí, ahí fuera. Lo he visto. Alguien más fuerte que Seth. Vaya, eso está de puta madre. Una pena, tío. Una pena. Corrigan, Seth ha muerto. ¡Imposible! ¡Estás mintiendo! Lo he visto. Carbonizado. ¡Ah! ¡Ya nos hemos movido al frente! ¡Es hora de que cumpláis con el trato! Y dentro de poco cierran el otro. Pelote, muchísimas gracias, tío, por esa pedazo de donación, loco. Pero te portate bien, donas 5 euros. Espérate, no, entonces ese ha sido el Arnold. Muchísimas gracias, Arnold. Es que no sale, tío, no sé por qué. Muchísimas gracias, Arnold, por esos 5 pavos. Muchas gracias, loco. No lo pone, yo he visto pelote, tío. Eso es sobre. El no me mata, el no me mata. Me parece una Steam, dice el cara. Ha estado aquí a hacer escombros. No tengo que ir ahora. Para no quitar. Tenemos que ir a la ciudad.
Tengo que ir para la ciudad, si no me equivoco. Gracias, Foso. Vale, vale. Muchísimas gracias, no, por esos 5 euros. Un pedazo de donación. Poco. Yo lo que pasa no quiero decir el nombre. Pero yo sí sé quién es, yo sí sé quién es. Mutación. Soy la Mariscal Bailey. Ve al frente, el asalto está a punto de empezar. ¿Por qué te interesa tanto la pequeña bruja? Ella me trae sin cuidado. Tan solo ayudo a un viejo amigo. Eres un... Encontré a tu amiga. No corre ningún peligro. Vive feliz como una perdiz. ¿En serio? No. Cabrón, está volviendo loco ese tipo. Vale, eso es propio de Monique. Qué preocupada me tenía. Si puedo ofrecerte algo a cambio. No hace falta, gracias. Dame la llave. Pero sobre esa llave... Ah, claro. Había un borrachín que solía venir aquí a profesarme su amor eterno. Hasta que acabó ahogándose en sus propios vómitos. Solía contar historias sobre un tesoro enterrado. Casi, algo tío. Que ver con los antiguos Outriders. Mañana no vemos. Sé ni por dónde buscaría, pero... Una buena noche. Toma. Si lo encuentras, no olvides traerme una pequeña parte. Sí, sí. Es tu vida, nena. Claro. Buenas. Sí, sí, sí. No creo que esté a la vista. Esa vieja cantera es un buen sitio donde buscar. ¿Dónde estaba el viejo? El viejo estaba por aquí, ¿no? Sí. Allá, ahí está el viejo. Por favor, llévales la carta mientras aún. Le llegó mi paquete a tiempo. ¿Te ha dado alguna carta? Anciano, las cartas que has recibido de tu hija. ¿Qué? ¿Qué pasa? Falsa, ¿eh? Tu hija es muy fuerte. Sí, le ha llegado. No tienes que preocuparte. Gracias. Gracias. ¡Ey, eso dice! ¿Qué pasa, tío? Penetración. Ralentización. Hostia. Vamos a coger esta, ¿no? Pobre desgraciado. Hombre, no, eso está muy bien, tío. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Vale, vamos a ver. Vamos a ir para el frente. Sí, tío, yo voy a ver esto por aquí, a ver. Que creo que es el boss.
Vale, voy a mirarlo ahora, ¿no? Está en todos lados, ¿no? No puede ser, no puede ser. Es que... A la mañana, pelote, tío, que descanse, que tenga buena noche. No puede ser, no puede ser. Este gay. Bueno, bueno, chicos, creo que lo vamos a ir. No sé si lo vamos a ir dejando por aquí. No tiene sentido luchar contra lo inevitable. Todos nos hemos esforzado mucho. Y seguiremos hasta que no volvamos. No puedo creerlo. Ahora, aquí está la gente, aquí está cerrado. Hay monstruos río arriba que los... ¡Hoy venceremos! ¡Una gran mutación lucha a nuestro lado! No te levantes, tío, que descanse. ¡Juntos les vamos a joder bien! ¡Sí! Poner el arma nueva, a ver. He cogido un arma boba por aquí. No sé, no lo veo, tío.
Bueno, ha dado. Cogiendo todo lo que hemos dejado por aquí. Vamos para arriba. ¡Moveos ya! ¡Venga, vamos! ¡Moveos, moveos! ¡Estaba chupado! Si no, vea. ¿Aún besuqueas eso, Coleman? Al menos no le beso el culo al sargento. Dame eso. ¿Qué es? Del viejo mundo. No lo entenderías. No sabes leer, joder. Perdón, abuela. Esto no es una biblioteca, es una zona de... ¡Mi abuela era general! ¿Qué dices? Si no conociste a tu abuela. Buen bicho. ¿Habéis visto eso? Tranquilo. Quieto. Moloch. Atrás. Una nueva mutación. ¿Vienes a acabar lo que Seth no pudo? No he venido a por ti. Oh, ahora sí. Luchas con ellos, así que morirás con ellos. Joder, tío, me engancha toda, ¿eh?
resistencia. ¡Este mundo se desmorona! ¿Y qué quedará sin nosotros? Es morado. ¿Yo? ¿Esa es tu forma de dar las gracias? Sabía que podía fiarme de mi adivina. Vio justo dónde estabas. Se acabó. Lo dijiste. De acuerdo. Puedes irte. Tus profecías de mierda ya no son nuestro problema. El asalto. Dime que esto valió la pena. Buenas noticias. Fue una carnicería. Pero mientras entretenías a esa abominación, pudimos retomar el frente. No puedo convencerte para quedarte. Las mutaciones viven bien aquí. La gloria del combate. Mujeres, hombres, devotos a tus pies. Gracias. Pero debo ir a un sitio. ¿Al este? Invadieron la cantera. Más allá está el fin del mundo. Dime, ¿a por qué te ha enviado Goodman? A atravesar el campo de minas. Ese fue el trato. Bailey os llevará. Guiará a tu convoy. ¿Cómo? ¡Ni de puta coña! Guíanos por radio, haz un mapa, no viene con nosotros. Nunca dije que vendrías. Te diría que siempre tendrás un hogar aquí, pero no creo que logres volver con vida. Bueno. Pues ya quedó, vamos. ¿Te piras? No quiero tener que cuidar de nadie más. Sé cuidarme solita. ¿A dónde vamos, no? Oye, espera. No es el fin hasta que se acaba. ¡Sana! ¿Qué? ¿Acabas de...? Por esto sé que debo ir contigo. La anomalía me jodió también. Solo tengo visiones. Siempre. Visiones horribles, excepto una, que es hermosa. Es este planeta, pero frondoso, verde y es el futuro. Y siempre hay alguien ahí conmigo. Nunca he visto su cara, pero su voz. Eres tú. Hagas lo que hagas, sé que tendrá éxito. Porque al final, los dos acabamos en el prado. Una cosa más rara, tío. Pues bueno, chicos, nos vamos a ir dejando por aquí. Dejando por aquí. Bueno, sí, chavales, lo vamos a ir dejando por aquí. Bueno, yo creo que ha estado bien la noche. Está entretenida, hemos matado otro bomba, ¿eh? Y nada, continuaremos mañana con este juego. Outriders se llama. Así que, venga chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Y mañana más. Nos vemos. Bye bye.